Primer pique que tengo. Atención. No, parece que se fue, pero primer pique, vamos todavía, ¿eh? Está volviendo los barcos, allá está volviendo el de prefectura. Fin de semana en casita, pasan los muchachos, qué bueno. Y prefectura sale día por medio, todos los días. Pero salen seguidos a controlar. Yo mientras les cuento esto estoy mirando la línea que la tengo ahí. Y tuvo su primer pique, su primer signos de vida. ¿Qué lo parió? Pero bueno, me parece que voy a levantar y nos vamos a estar saludando al regreso los muchachos. Qué grande, qué alegría, ¿no? Estar en casa. Buah, me parece que vamos a mover. Bueno, me vengo riendo ahí. Un hombre estaba mirando lo de los corraleros, casi se fue de cabeza al agua. ¡Qué fría debe estar el agua si te cae! ¿Qué sé yo, muchachos? Ahí no salió nada. Vamos a volver un poquito para allá. Le vamos a tirar a ver si sale alguna corvinota, algo tengo que sacar. No me puedo volver sin nada. Es una cuestión de orgullo. Ya. Nada. Es para no volverme tan rápido, para hacer un poquito más de nota. Y por ahí tenemos alguna sensación de pique. Tuve. Se ve que era pescadito muy chiquitito. Un solo pique que lo comenté. En la boya del medio estaba toda mordidita. La carnada muy achicada. Así que pescado muy chiquitito que anduvo ahí mordisqueando. Pero nada más. El pejerrey no está acá. Es probable que esté en el sur. Es probable. O por lo menos. Pero bueno. A ver, tengo amigos que estuvieron en Miramar, no sacaron nada. No sé, la verdad, cómo sacamos en Chapa el otro día. Porque esta semana todos los informes han sido bastante negativos. Para lo de Gesell nomás me dijeron que estaba saliendo buen pejerrey, pero no me voy a atajar. Así que, muchachos, no sabría qué decirles. Vamos a seguir intentando un poquito y nos vamos a seguir moviendo. Y después tenemos, esta semana seguramente haremos alguna otra pesca, algo. El paisano hoy tenía que salir y se le frustró una salida a pescar, me acaba de decir recién. Así que hoy vamos a tener una semanita que va a estar complicada. Háganle el aguante, vamos a ponerle muchos likes a los videos. Total, pedir es gratis. Y bueno, muchachos, ya vendrán tiempos mejores. Ya vendrán tiempos donde podemos ir a pescar con todos los muchachos, donde podemos hacer asaditos. Ahora estamos medio, la verdad, estamos muy limitados. Por toda esta pandemia, porque los muchachos no nos queremos juntar mucho, acá Mar del Plata está muy bravo, esa es la realidad, así que bueno, vamos a cuidarnos un poquito más. Hasta que estemos todos vacunados y si bien nos vamos a seguir cuidando, por lo menos ya vamos a tener una defensa un poquito más, tener un poco más de confianza. Vamos a meterle, muchachos, último destino para ir a pescar, último lugarcito, diría yo, pruebo suerte y bueno, vemos, si no sale nada, no sale nada, nos volvemos. Son olorosos. ¡Ya! ¡Qué quiere el niño! ¡Uy, un muerto! ¡Contra su poder más! Bueno. Esto que estamos acá, acá se descarga combustible. Esto se descarga combustible, van por ese coso, por ese tanque y va por la escollera sur, ¿sí? Hasta unos tanques que hay allá en la entrada del puerto. Por eso muchas veces no se puede entrar con vehículos, se puede entrar en bicicleta o caminando la escollera, pero no con vehículos por seguridad porque están descargando. Una vez por semana se descarga combustible acá en los tanques estos. Y estos que están acá, estos verdes que ven ahí, a ver si puedo... Ahí,
esos verdes que están ahí son los muelles flotantes. Las paredes esas verdes se llenan de agua, se sumerge todo el aparato ese, se sumerge todo el aparato ese y se entra el barco. Y una vez que entró el barco, con bombas se saca el agua de la parte verde y se levanta. ¿Sí? Trabaja mucho esto, esto es de SPI, de Servicios Portuarios Integrados. La última vez que anduve navegando ahí, que anduve, estaba el Ara San Juan ahí. Qué increíble, ¿eh? Bueno. Ay, qué pozo que era. A ver, vamos a dejar que pasen estos muchachos cortos. Bueno, cambio de locación. Ahora con la mancha de aceite que hay acá, miren la mancha de aceite de motor que hay acá. Si saco algo, es un milagro. ¡Qué asco! Pobres bichos, qué mierda. Mirá, mirá esta cantidad de aceite que han tirado. Está aceitoso el agua. Aparte se siente en el aire y un olor a aceite infernal acá. Mirá lo que es, qué contaminado que está esto. Bueno. Qué sé yo, muchacho. Es lo que hay. Guarda acá. No, mirá qué feo que está eso. Qué horrible que está eso. ¿Qué hay ahí? Una boya, una. Qué asco. Mirá lo que son, pedazos de nylon, redes. Porquería. No me extrañaría ser un tipo muerto, Botas. ¡Qué mugre! ¡Mierda! Un zapallo, por lo menos. Chotazo, muchacho, ¿no? Está acá. Muy feo. La última vez que vine no estaba tan feo. Bueno, vamos a tirar. Sin mucha fe ni esperanza, vamos a tirar. Y se viene el pescadito. Oh, 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 oh. Se viene el pescadito. Oh, 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 oh. Es mi cañita. Es mi cañita. Si se me llega a querer. Y si tenés alguna duda, vení a agarrar la cañita. Ajá, pensó que iba a sacar. Voy a tener que cambiar el nylon porque se me va a tropear con el aceite este. Muchachos. Bueno, vamos a probar, a ver si sale algo. Quedamos viendo a ver si tiki 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 le hace la cañita, tiki tiki tiki, ya está, ahí tenemos pique. Vamos a ver, se está alargando a llover otra vez, pero será de Dios. Pasa naranja, nada, no sale nada. Yo dije, bueno, me vengo acá que aunque sea una corvinota, algo vamos a sacar para mostrarle a la muchacha. Nada,
nada de nada, ni mucho ni poco. Yes, yes. Le hace el baile de la grulla. Espera, a ver, que vamos a hacer el baile de grulla. La grulla, el baile de la grulla, el baile de la grulla, el baile de la grulla. No, 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 estoy bien, estoy bien. Estoy filmando, gracias. De la grulla. Que lo parió que salga un pescado. Wilson, no sos tan malo. Algo va a salir, Wilson. Tengo que poner la carita. Hace 2 horas que estoy acá. No sale una miércoles, muchachos. Me parece que acá. Acá liquidamos notón, lleno de pescado, anécdotas. No, anécdotas no, una sola, conté que choqué, me parece. Y a mí me gustan los días así, los días nublados, me gusta pescar, así pesado, con mucha presión atmosférica, me gusta pescar. Pero... Hola. Me gusta más en verano, me gusta más. Cuando en verano está así alguna corvinita. Me acuerdo una vez, tendría 12 años más o menos, estaba en Necochea, pescando en la escollera del lado del río, el que conoce Necochea sabe. Pasando el Morro Viejo, la escollera donde terminaba antes. Bueno, pasando ahí unos metros. Era chiquito, caña de tacuara, reel calador 450. Tiraría 30 metros, me acuerdo que tenía cargado con nylon del 50 en esa época. No sabía mucho, la verdad que no sabía mucho. Ponía unas líneas que las compraba o las haría, no me acuerdo. Pero era muy básica, con plomada perita de 120 gramos. Y el día así estaba, no llovía todavía, pero estaba así. El agua era un plomo líquido, era una hermosura. Y vos tirabas y ¡ploc! Caía la plomada y la línea, encarnando con anchoa y con calamar, un anzuelo y un anzuelo, ¿no? Con dos anzuelos tiraba, línea fija, ¿no? No, no, nada de bike clip, nada. En esa época ni se hablaba del bike clip. En eso, la caña tacuara mango de goma blanco, era un clásico esas cañas. Pique, pego el cañazo y la caña que cuando hago para arriba empieza a hacer para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y empecé. Olvídense que en esa época, se imaginan, recién estaba empezando a pescar, no tenía ni idea nadie. Yo iba solo porque me gustaba pescar, mi viejo mucho nunca, no era muy de la pesca, mi viejo. Pero iba solo, iba todos los días, iba solo, y de a poco, de golpe, a los golpes iba aprendiendo. Tener el freno del reel, olvídense, estaba como estaba. ¿Está agarrado? No había. Y la caña que se me bajaba así, yo 12 años me acuerdo, me la había calzado entre los ojos. Amigo, un dolor de huevo. Un dolor porque era. Y pelea. Yo estaba una piedra plana así, chata, al lado del agua. Y peleándole. Y bueno, la empecé a traer. Una corvina pesó 5 kilos. Sí, 5 kilos 200, así fue. Y corvina hermosa. Hoy día no he vuelto a sacar nunca más, ni en calle ni en nada. De hecho, ni las he visto ya de ese tamaño. A las corvinas acá, por lo menos, hace añares que ya no se dan eso. Y corvinón, cuando la estoy arrimando, pasa, viene de así del costado, pasa por adelante mío, a ras del agua así, y pasa para allá, y ahí pega la vuelta otra vez y quedó dando vueltas así. La emoción de ese día, en un día, desde ese día para mí estos días son los más lindos para pescar. Me quedó tan en el recuerdo, esa corvina. Ese día saqué dos corvinas, esa inmensa, y una grande, pero no tanto, esa es una locura, nunca saqué una así más grande que esa. Qué locura, qué lindo. Me volví en la bicicleta, que era el tipo más rico del mundo, ¿eh? Una felicidad. Esos son recuerdos que me van a acompañar toda la vida. Qué hermoso.
pintar. Y hoy no puedo sacar una corvinita chiquitita. Bueno, muchachos, vamos un tirito más. Vamos juntos. A ver. 38% de batería. Tampoco es que estoy sobrado de batería, ¿eh? Tengo otro igual. No hay vida, muchacho, acá, ¿eh? Con todo este aceite no puede arder. Vamos, hacemos otro tirito y vemos. Casi tiré toda la mierda. Bueno, último cambio de lugar. Ya si no tenemos suerte, vamos a probar en otro. Y ya si no tenemos suerte, nos vamos a la miércoles. Hasta aquí llegó mi amor. Estoy mojado. Seguimos tratando de hacer la micropesca. Veremos. Cambio de lugar. Nos vinimos. Vamos a agradecerle a Dieguito de Anzuelo Loco, que me dice, andate para después la primera farola, vamos a hacerle caso. ¿Eh? Por ahí, él viene seguido al sur, así que tiene los pocitos claves. Así que bueno, vamos a ver. Último tiro, ¿eh? Último tiro, dos tiros, tres tiros haré, pero no mucho más que eso. Para salvar el honor nomás, esperando que esa puntera haga tic, tic, tic. Y nos vamos, muchachos, ya nos mojamos demasiado. Igual lo pasamos bárbaro. Yo la pasé bien. Me da no sé qué no poder mostrarle algún pescadito, pero bueno, les conté cosas, charlamos un rato, vimos lugares. Los que están encerrados todavía, muchachos. Mira. Guarda, ¿eh? Sí. Hay un micro pique. Guardi. A ver, vamos a esperarlo. Hay algo. Si no hay algo, si hay algo, muy chiquito. Y si no hay algo, es un cangrejo. Ahí se soltó, era un cangrejo nomás. Hijo de puta. Ese guitarreo que le hace a las carnadas es típico del cangrejo. Típico. Oh, se me enganchó yo, no. Típico del cangrejo que está boludeando ahí. Pero bueno, por lo menos tuvimos algo de sensación de pique. Ahí está, mismo lugar. Oh, yo entré en calor otra vez, ya me gustó más esto. Qué desgracia ser pescador. Cómo nos gustan estas pavadas de estar acá mojándonos. Qué belleza, ¿eh? No mojamos, hace frío y de ahí somos los tipos más felices del mundo. Qué increíble, ¿eh? Qué raza especial que somos los pescadores. Hermosísimo. Próxima pesca la hago en la norte. Hay mucha gente ahí en el morro. Capaz que está saliendo en el morro ya. La próxima vengo acá al morrito, a ver qué onda. Lunes, por ahí. Mañana, domingo, no sé. Vamos a ver qué gana me levanto. Bueno, muchachos locos, ¿qué les puedo decir? No tuvimos suerte, no tuvimos pesca. Acá nos comieron los cangrejos.
Así que, bueno, pasamos el día, disfrutamos. Como les dije hoy, a veces es preferible estar así pescando y no estar encerrado. Por lo menos salimos, ahora volvemos con pila. En realidad, volvemos con pila. Es para la magia del cine que ustedes me ven irme ahora. Pero no, estoy saliendo. Ahora me voy hasta mi casa, llego y salimos a hacer otra notita. Es así. Hay que hacer las notas de la semana. Así que bueno, ahora llego, como algo medio apuradito ahí, y salimos a hacer otra nota para tener material. Se me cayó el corchito. Tenemos material, ya tenemos la semana, empezamos a tener la semana cubierta. Al final Marcelo recién acaba de mandar una foto, está pescando. Así que vamos a tener pesca de arroyo también, seguramente. Así que bueno, le metemos garra, muchachos. Muchas veces nos dicen el canal, qué lindo. El canal, qué manera de caérseme el corcho. El canal hay que meterle, la única es hay que meterle esfuerzo, hay que meter material, hay que meter cositas, porque la gente que nos sigue siempre, la verdad es que está con la idea, con las ganas de que nosotros subamos material, y no podemos no tener el material. Acá hay que salir a hacer los materiales, hay que salir a hacer los videos, hay que salir a buscar cosas, y la verdad, nos encanta. No hay cosa. Les puedo asegurar que hace años que estamos con esto y cada día le encuentro más, me encuentro más motivado, más. Es re lindo, la gente en los directos, nos escribe, nos trata como si nos conociera toda la vida. Conoce a Matías, lo han visto crecer en el canal. Lo vieron nacer, me parece. Claro, lo vieron nacer. Así que imagínense cómo no vamos a disfrutar de esto, cómo no la pasamos bien. Somos unos bendecidos, gracias a Dios, somos unos bendecidos que podemos hacer esto. Y bueno, ¿es un esfuerzo? Sí, es un esfuerzo. Y a veces hay que mojarse, a veces hay que salir, pero qué lindo, muchachos. Así que, gente, gracias, como digo siempre, de corazón, gracias por la compañía. Son unos grosos. No saqué nada, pero ¿quién me quita esto? Mira. A ver, espera. ¿Quién nos quita esto? Míralo ahí. Una paz increíble. Maravilloso, muchachos. Gracias por la compañía. Nos vemos en una próxima nota. Besos, chau. Lobo marino. Cuando Lucía, mi hija más grande, era bebé, la madre estaba estudiando magisterio. Entonces yo me estudiaba de magisterio a la noche. Entonces yo salía al laburo, porque yo al mediodía, hasta las 5 de la tarde, trabajaba en la universidad. Entonces ella a las 6 de la tarde se iba a magisterio. Entonces Lucía se quedaba, era bebé chiquitita, y se quedaba conmigo, recién nacida. Y la metían la metía acá en la sillita del auto y me venía a recorrer para acá a verlo. Ella decía los bobos marinos. Claro, cuando empezó a crecer a los dos años, que yo ya cuando hablaba, decía los bobos marinos. Todos los días me venía hasta acá a ver si había pica, a ver si salía algo. Aburrida la tenía la chiquita con los bobos marinos, siempre viniendo para acá. Así que ahora no hay vez que no pase por acá que no me acuerde cuando me venía con ella. Qué grande, ¿eh? Qué cosa los chicos. Bueno, está difícil la salida, se me está empañando el vidrio. Vamos a abrirle un poquito acá. Prendí la calefacción porque la verdad estaba congelada. Vamos para arriba. Bueno, ahora sí, nos vemos, muchachos. Cuídense, chao.